Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Joyo, Yoyo, California Sound. Ustedes lo pidieron y la gente de Russen Brown se rajó y me mandó uno para probarlo. Tenemos control de low, los bajos, mid, los medios, high, treble, los medios y agudos. Los medios y agudos. Control de level, que es básicamente el volumen. Control de voice, que es lo que te va a dar el carácter del sonido. Y control de drive, que es el gain. Un switch y un LED que lo prende. Y vamos a probarlo en base a estos. Ya vos, Domín. Ah, chucha, sorry. En base a estos seteos que están acá. Tenemos el Boogie Style, que vendría siendo. El California Sound lo que hace es imitar lo que es un amplificador Mesa Boogie, fabricado ahí en Petaluma, en California. Eso es lo que busca. ¿Qué es el sonido boogie? Dirán algunos. Pensemos en Santana. Sí. Pensemos en Dual Rectifier a Tom DeLonge con Blink 182. Ese es un sonido boogie. No es necesariamente un sonido metalero. A pesar de que igual lo ocupa Petrucci y un montón de otros compadres ocupan Mesa Boogie, el sonido boogie californiano es Santana. El sonido boogie es muy cargado al bajo y al medio. Así, sí. Como sí, esa así. Onda. Sí. Y abombado. Sí, así, sí, sí. Es una. Un cañoncito. Tenemos entonces Boogie Style, low, medio, agudo, drive, por ahí. Está ahí. Ese es el número uno, Boogie Style. Después vamos a probar el Mark II, que es el clásico Mesa, el Santana y el Rectifier. Vamos con Boogie pedal, Style. Boogie Style, fabricado, pedal fabricado en China. Son baratísimos. Valen $40 estos pedales. Así que, y carcasa metálica. Boogie Style. Guitarra de alta gama en un buen amplificador con una buena caja, eso indudable. Sí, po. Pero se puede lograr un muy buen sonido. Tal. Vámonos al Mark II, el highs en el medio, drive con todo. Uy, ya está ruidoso. Está ruidoso, pero estamos con todo el level. Ahí, dale nomás. Mark II. Tiene el carácter, pero le falta ganancia. Sí, pues está con el gain a tope. Sí, tiene el carácter, pero le falta ganancia a este. Este, en mi opinión, está menos logrado que el otro. Santana. Ah, este es Santana. Santana, vamos al final con el Rectifier Style, medios en el medio, agudos, harto drive, voice. Este no es fácil no. De emular. De hecho, cuando hice la encuesta, mucha gente dijo, tío, póngalo con el Mesa Boogie Mark 5 o el Mark 4 de lado, pero creo que sería un poco injusto. Totalmente. Porque estáis hablando de amplificadores de $3,000 versus un pedalcito que lo que busca es imitar un poco ese sonido en un presupuesto, en un budget. Sería poco honesto ponerlo en Mesa. Sí, sí. Pero igual quizá lo hagamos. Sí. Vamos ahora con Rectifier. Rectifier.
carácter, pero... Abombado. Pero creo que falta presencia y ganancia. A ver, juguemos un poco. Creo, yo, a ver, ya me di cuenta que el pedal es más de un corte más vintage que sí, moderno. Sí, es como boogie style, como boogie estilo Santana con los... O sea, a ver, si tú buscas sonar como John Petrucci, no veo lográndolo con esto. Claro, claro. ¿Cachai? De repente usándolo como un booster para tu distorsión, puede ser. Yo creo que si le ponían tu screamer por detrás, puede ayudar, pero tampoco va a sonar ese sonido... Que, a ver, que el fan de Dream Theater cree no, que es, no, ¿cachai? No. Eso no es. Definido así. Pero para tener una especie de overdrive muy suave, hasta una distorsión. No, no. Está choro como para llamear así. Suena rico ahí. Dale un freestyle saliendo desde Asia a precios tan bajos. Esa es la verdad. Por $40... Cuando yo partí a tocar guitarra no había producto así por esta plata. Ni cagando. Esa es la verdad. Lo mejor que había, o sea, de ese precio, ni siquiera lo mejor, lo que había eran los Behringer y eran malísimos. Y eso ya llegó después incluso. Y caché que igual yo tuve Behringer porque era chorísimo. Puta, pagáis poco y tenéis un resultado por lo menos. Sí, porque 15 lucas. Cuando yo partí a tocar guitarra, si eso hay una cuestión así de $40, es que era una estafa. Claro. Es que era así. Era impensado. No funcionaba. No. Así que ahora existan este tipo de alternativas, la verdad que es increíble. Ahora este pedal sí me lo regalaron, así que quizá hay un poco de sesgo también. Pero a mí no, así que sí. yo opino. Sesgo, sí, pero es verdad. Sí. Y la verdad que yo creo, en mi opinión, pasa la prueba. Hace sí. El sonido. Sí, no un mesa moderno, pero el mesa californiano setentero. Sí, setentero, ochentero, los primeros mesas, Mark 1, Mark 2, etc. Sí, pasa la prueba. Ahora sería divertido igual que, tal vez, ¿qué pasa si le metemos canal sucio con un mínimo de ganancia en el ampli? Ya, pero apurémonos, porque queda un minuto. Ah, chucha. Ya. Canal sucio. Un poco ruidoso, hay que decirlo, sí. Pero suena bien, quizás se come un poco el tono original del ampli, sí, también, sí. Eso es lo único que se puede decir, pero bueno, el Joyo California Sound, estén atentos porque probablemente lo vamos a regalar, no sé cómo, quizás un sorteo, algo chulo, esas ideas que empiezan a nacer, así es, así que estén atentos, comente acá abajo en los comentarios, colega, si tiene un pedal Joyo o Yoyo, dónde lo compró y qué le parece, porque la verdad que estos compadres están vendiendo como locos. Sí. Es una cuestión ridícula. Y la verdad que... No, tan bueno el nivel, sí, sí. Sin duda. Hay buen nivel. Sí. Hay buen nivel. Obviamente no lo vamos a comparar con TS electrónico, Exotic y todos esos pedales que cuestan... No tiene ningún sentido. 10 veces más. Sí. Pero por el precio, la verdad que... O sea, qué ganas de haber tenido estos pedales cuando uno empezó a tocar. Al pico. A pesar de que uno es un eterno estudiante. Totalmente. Gracias, colegas, por sintonizar el canal. Nos vemos en un próximo video o review. Y aparte, no pesa nada. La acabo. Ridículo, ¿no? Pesa como 300 gramos. Sí.